Sean bienvenidos a la Fortaleza Blue, ese estadio llamado Stamford Bridge. Cuidado que no nos jubilamos todavía. Aquí tenemos a Paco con bastón y a mí con garrote. Partido vital el del día de hoy. Podrían asegurarse la permanencia. Hoy tenemos al Chelsea batallando contra el Barça. Esta afición lleva ya unas cuantas jornadas de calvario, pero creo que hoy puede acabarse por fin su sufrimiento. Les veo capaces de llevarse los tres puntos y asegurarse por fin la permanencia. Werner. Ahí está acercándose a la puerta contraria. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Jordi Alba. Control de Coutinho. Griezmann con la pelota tiene varias opciones. ¡Qué buena esa entrada! Se hace con el balón. Haver. Se acerca peligrosamente. Qué afortunados somos de poder ver, como diría Olivero, sale, ole, 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 partido de Messi. Eso se la queda el arquero. Kanté. Bueno, recuerda Paco que la eliminación del Bayern de Múnich por parte del Barça en la temporada 14-15 fue un peso que se quitaron de encima. Sí, parece que se ha respondido a la pregunta de si el Barça de los títulos era el de Messi o el de Guardiola. Cortan la acción del Chelsea. Piqué con el esférico. Leo Messi. Busquets con la posesión. Partido de máxima exigencia para el Barça. Sin duda, hoy no pueden despistarse ni un segundo si quieren ganar. ¡Cómo no lo paren! ¡Acaba en gol! ¡Gol en contra! ¡Se les complica la salvación! La verdad, hoy tienen una buena oportunidad para salir del descenso, pero parece que les va a costar lograrlo. Ziyech. Werner vuelve a recibirla. Kovacic. ¿Cómo ha atajado ese balón? Corner bien sacado. El cabezazo sale desviado. Aunque ha salido bastante cerca del larguero, pero bueno, que lo siga intentando. Kanté. Werner. Pasaba por allí, se la queda. Griezmann con la pelota tiene varias opciones. Se disponen a sacar desde la banda. Haver. Esférico que tiene Kovacic. El Chelsea ataca con ganas. Tiene que marcar. Se la juega y se lleva el cuero. La posición vuelve a ser para los Blues. Se está acercando con peligro. Puede enchufarla. Aún estamos con la adrenalina por las nubes. Vaya jugada. Está haciendo daño arriba con la presión. Leo Messi. Descongestiona el juego. El Barça quiere imponer su ley en ataque. Gol. Este gol vale el empate en el encuentro. Y se acercan un poquito más a la salvación. Solo tienen que seguir jugando así y marcar otro.
Se lió la manta a la cabeza y la aventura le ha salido redonda. Impecable todo, tanto la conducción como la definición. Vuelve el empate al marcador, segundo gol del partido, 1-1. Kovacic. Coutinho. Griezmann consigue interceptar el balón. Pulisic. Control de balón de Haver. Puede intentar disparar. ¡Gol, gol, 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 gol! Con este gol se adelantan en el marcador, pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa. Esto es lo que nos gusta, igualdad, juego reñido, alternancia en el marcador. Busquets. Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. Será saque de banda. Messi. Y se le va la pelota. Kovacic. Pase que recibe Kanté. Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando el colega. Qué ocasión tan buena. Werner. Para adentro marcan los Blues. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. Jordi Alba. Coutinho. Griezmann. Buena posición para centrar. Frenkie de Jong. Con este pitido termina la primera parte. El balón vuelve a estar en juego y recuerden, el Barça va perdiendo. Luchando por robar el esférico y atacar. Werner. Timo Werner recibe el esférico. Ziyech. Puede llegar el centro desde la banda. Cortan la acción del Chelsea. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. El Barça puede avanzar por la banda. Leo Messi. Sácala como pueda. Haver. Falla el pase y lo recupera el rival. Dembélé. Oportunidad excelente para sacar un centro. Entrega atrás para un compañero. Siguen perdiendo por un gol, pero de momento ya se han metido en el partido. Pero qué bien lo hace, ¿eh? Levanta la cabeza, mira atrás y la pone para el compañero. Y logra marcar con un tiro ajustado desde media distancia. Tanto muy bonito. Sacan de centro con 3-2 en el marcador. Siguen tocando y tocando y lo hacen de maravilla. Zouma. Azpilicueta. Pulisic. Que viene interceptado ese ataque.
Leo Messi. Encuentra espacio. Hay rebote, rebote. Deja atrás a los defensas. Warner. Gol, gol, gol. Hat-trick para el niño. Menudo partido se está marcando y espérate que todavía querrá más. Se reanuda el juego con 4-2 en el marcador. Haver. Entrada limpia del inglés. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Messi. Centro cortado por Silva. Un córner de manual. Haver. Pickenbauer. Ansu Fati. El Chelsea recupera la posesión. Entrada clara y limpia de Alba. Leo Messi. Ziyech. No pierdan detalle de este ataque del Chelsea. Intenta el disparo. Golpea la madera. Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo, Paco. Pero golazo con mayúsculas, ¿eh? ¡Qué bien la ha empalmado! Leo Messi. Recibe Griezmann. Error de Griezmann en el pase. Werner. Haver. Las caras de los jugadores lo dicen todo. Hoy no les están saliendo nada bien las cosas. Las caras de los jugadores del Barça lo dicen todo. Parecen muy frustrados porque en esta segunda parte no han parado de estrellarse una y otra vez contra la defensa rival. Le roban el balón al Chelsea. ¡Qué buen corte de balón! ¡Leo Messi! Piqué la controla. Intercepta el disparo. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. El portero ya alerta de la contra. Nueva suerte, Werner. Pierden el cuero en apenas porque esto prometía. Pues este equipo tenía un objetivo muy claro, obtener los 3 puntos y evitar así el descenso. Pero no parece, Paco, que le estén saliendo los planes. Veremos si consiguen remontar. Las cosas no están yendo como querían. Van perdiendo y por ahora descenderían de categoría. Haver. Desde ahí le pueden hacer un auténtico roto. A esa distancia y en una posición tan centrada, van a tirar para adentro. Los hinchas visitantes ya no pasan ni una. El árbitro debería cortar estas pérdidas de tiempo. Es normal el enfado que... Da en el poste. Esto huele a peligro, a ver si aguanta. Este contraataque no tiene mala pinta. Anda, que si no es por el palo, esa había ido dentro. Tendrán que insistir. Esa es la clave del éxito. Retrasa la bola. La rechaza, pero sigue viva. Haver. Atención, que el pase es robado. Piani. Mi madre, qué ocasión. Le pega en el cuerpo. Kanté se la regala al rival. Pjanić. Pjanić debe meter esa. Pita el árbitro y ya es definitivo. El conjunto visitante ha palmado. Tal como ha ido el partido, seguro que les queda un regusto.
Peace and love.